Okay. Sale primero avisa al papá la guagua. Claro. Partamos por ahí. Pero en términos laborales. Primero descubra quién es el papá de la guagua. Después, notifíquese. Claro. No, y convénzase que está de verdad embarazada. Es verdad. Claro. Una vez que pase todo eso. Una vez que pasamos todos esos pasos traumáticos. Yo tengo, ojo, que las embarazadas tienen fuero. Tienen fuero durante el embarazo hasta el postnatal, ojo, postnatal, no el parental, hasta el postnatal y desde el que termina el postnatal, un año. Por lo tanto, si me despidieron mientras yo estaba embarazada, tengo fuero y la empresa tiene la obligación de reintegrarme a mis labores. Aunque tenga un día embarazo o 15 minutos. O 15 minutos. Ya. Si yo acredito que estoy embarazada mientras estaba trabajando, porque si ya me habían despedido y ahí recién estoy embarazada, obviamente no. Ah, pero es que esa es la pregunta. Mi amiga estaba embarazada y no se dio cuenta hasta después que la despidieron. Por ejemplo, hoy es 3 de julio. Así es. Sí, hoy día es 3 de julio. Sí. Te despiden hoy, 3 de julio. Y en 2 semanas en brazo. Y en 15 días más tú comienzas con los síntomas, te haces una prueba, claro, y resulta que estás embarazada y cuando el doctor saca la cuenta dice, oh, te debes haber embarazado más o menos el 20 de mayo. Ya, en ese caso yo estaba embarazada mientras estaba trabajando. Claro. Por lo tanto, tengo fuero. ¿Ya? Okay. O sea, tiene derecho. Tiene derecho a que la reintegren al trabajo o le indemnicen todo lo que haya que indemnizar respecto del hasta el año posterior al fuero. Perfecto, Ana. Ojo, que es importante aclarar que el postnatal no es lo mismo que el derecho de las 12 semanas siguientes, que serán dos. El postnatal en 6 meses, ¿verdad? Sí. Ya, el postnatal son los 3 primeros meses solamente. ¿Y el resto es? Y el resto es un periodo parental que incluye la posibilidad de descansarlos íntegramente o dividirlos, pero se toma en cuenta el año desde los 3 meses siguientes al parto. Oye, no desde los 6 meses. Los hombres tenemos postnatal ahora, ¿no? Sí, pues. Sí, también tenemos postnatal. Oye, Alejandra, ¿y qué pasa si la mujer embarazada, antes de ir a la otra pregunta, qué pasa si la mujer embarazada en efecto es despedida por motivo, por incumplimiento de contrato, ponte tú? Es despedida con una buena justificación. Igual tienen que reintegrarla. El fuero implica que no me pueden despedir, sea cual sea la causal. Tenemos otra pregunta. Déjale.